Bueno, pues la industria vasca se puede decir que está enferma, lleva desde el año 2007 agravándose la enfermedad, en el sentido de que tiene menos peso global dentro del PIB, de la riqueza vasca, y el segundo aspecto es que tiene un nivel tecnológico bajo y medio bajo, superior al 56% de ese tema. Eso nos lleva a competir y a vender productos bajo una línea de salarios bajos. Y la clave del asunto, por tanto, es potenciar actividades industriales tradicionales y no tradicionales que mejoren el nivel tecnológico y el nivel, digamos, de respuesta a necesidades sociales, tanto dentro del territorio vasco como en el extranjero. Y segundo aspecto sería también a señalar que hace falta invertir más capital en la renovación industrial pendiente. El capital privado, vamos viendo las cifras y es bastante curioso que en 2009 al 2013 se ha invertido 2.000 millones de euros de capital extranjero en el País Vasco, 2.000 y pico, y en cambio capital vasco hacia el extranjero ha salido 10.000 millones. Claro, ese capital es empresarial. Hay que, digamos, matizar con que las inversiones de BBVA y de Iberdrola sesgan un poco los datos. Pero aún así todo se supone que los flujos económicos en los últimos años está yendo más capital hacia afuera que capital extranjero hacia adentro, con lo cual la industria no se está potenciando. Y otra idea a señalar es que el gasto de I+D+i pues sigue siendo del orden del 2%, está un poquito por debajo de la media europea y sobre todo bastante alejado de valores como países industrializados como puede ser Alemania, Dinamarca, etcétera. Con lo cual no es una situación muy buena de cara a seguir mejorando el tejido industrial.